En Brasil continúa en ascenso la cifra de casos de muertes por la pandemia del coronavirus, mientras que el presidente Jair Bolsonaro se niega a implementar medidas significativas para frenar y disminuir la presencia del virus en el país. Nuestro corresponsal Ignacio Lemus nos trae los detalles. Bienvenido, Nacho. Saludos, asciende a 34 el número de muertos como consecuencia del avance nuevo coronavirus en Brasil y casi 1.900 casos de contagio en el gigante sudamericano. Ya todos los estados brasileños suponen el avance de esta enfermedad. El último estado había sido Roraima, estado fronterizo con Venezuela, pero también ya se encuentra entre los estados que poseen casos de contagio. El estado con mayor número de muertes es Sao Paulo. Por lejos, la mayoría de las muertes se dan en este estado, el estado justamente más rico de Brasil, pero también el que tiene las mayores conexiones en sus aeropuertos y uno de los centros económicos de Brasil. En el aeropuerto de Guarulhos, en Sao Paulo, continúan realizando pasajes los viajantes sin pasar por testeos. Esto ocurre en el principal aeropuerto de Sudamérica. Por otra parte, los gobernadores de los diversos estados brasileños han intentado cerrar aeropuertos, cerrar rutas, pero el gobierno de Jair Bolsonaro lo ha prohibido y hay una pelea en este momento entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados para que intentan llevar a cabo medidas de prevención sanitarias y son constantemente evitadas por el gobierno de Jair Bolsonaro. Sin embargo, la justicia ha decretado justamente hoy una medida que va contra los intereses del gobierno de Jair Bolsonaro. El estado de Sao Paulo no pagará las deudas que tiene con el gobierno federal y ocurrirá lo mismo con el resto de los estados brasileños por una cesión por parte del gobierno de Bolsonaro, que finalmente recuó y aceptó este perdón a las deudas temporario para los estados en el medio de esta crisis sanitaria. Por otra parte, el presidente brasileño durante la jornada de anoche de ayer decretó una medida provisoria para que sean suspendidos por 4 meses los trabajadores brasileños sin recibir salario. Fue prácticamente repudiado en las redes sociales por el grueso de la población brasileña. Llegó hasta el trending topic, fue tendencia el hashtag Bolsonaro genocida y luego recuó el presidente brasileño, derrumbó esta medida que era denunciada por los trabajadores brasileños que no recibirían salario por los próximos 4 meses. No hay medidas efectivas en el apoyo a estos sectores de la población que si no tienen qué comer, teniendo en cuenta que Brasil vive con 12 millones de desempleados prácticamente y con 40 millones de personas en la informalidad, si no tienen que comer, tendrán que salir a las calles y esto hará que además se propague aún más el nuevo coronavirus. En ese sentido, el presidente brasileño, después de las críticas, volvió atrás. El ministro de Economía, Paulo Guedes, afirmó que hubo un error en la redacción de esta medida provisoria y es por eso que había dado un paso atrás. En ese contexto se da esta crisis, la mayor crisis sanitaria de la historia brasileña, con un gobierno que deambula entre medidas que lleva adelante, luego las vuelve para atrás, con desinformación por parte del presidente brasileño, recordando que en los últimos días ya había dicho que el gobierno brasileño tendría la cura para el coronavirus utilizando cloroquina, tal como lo había también declarado Trump. Y luego se contradijo por parte del ministro de Salud en relación a los dichos de Jair Bolsonaro. Entonces hay constantes idas y vueltas y el problema grande para la población brasileña es que ya se suman 34 muertos al menos y casi 1.900 casos de contagio en el gigante sudamericano. Estudios. Muchísimas gracias, Nacho.